Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy la máster Daniela Mendoza Avendaño, quien es egresada de la carrera de Biología de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Gestión y Ordenamiento Ambiental en una universidad de Chile. Daniela, bienvenida a Conciencia, muchas gracias. gracias. Por, por venir desde, desde Chile a compartir con nosotros esta eh, experiencia. Muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Daniel, usted es la gerente comercial de Experimenta.cl. Explíquenos qué es esto de Experimenta.cl. Bioquímica.cl. Bioquímica.cl, perdón. Sí, don Gustavo. Eh, Bioquímica.cl es una empresa chilena que... Nació como un emprendimiento de científicos y profesores y diseñadores, que somos en realidad los profesionales que actualmente conformamos la empresa. Nosotros nos encargamos o estamos enfocados en el desarrollo de herramientas para la educación científica, pero a través de la práctica, siempre experimental. A través de la indagación. También, exacto, ahora, incorporamos ahora el contenido. Vamos a profundizar un poco eso. ¿Cuándo cuánto, eh, nace bioquímica.cl? Bueno, bioquímica.cl nace en el 2005, primero como, como una red social en aquel entonces, como un sitio web colaborativo, y fue alrededor del 2009 cuando creamos eh, o abrimos el área de educación. Pero enfocado en el desarrollo de productos propiamente, como kits experimentales, y allí fuimos creando otras líneas de productos. Entonces, se podría decir que en el área de la educación propiamente tal, con producto educativo, desde el 2009. Retomo, experimenta. ¿Qué es experimenta Ajá, bueno. dentro de bioquímica.cl? Claro, ¿Y ¿en qué consiste? Experimenta, bueno, es una línea bastante nueva, tiene dos años de que, de que nosotros la sacamos. Es, consiste. En varias cosas, es un producto integral porque incluye un módulo con materiales de laboratorio, incluye además carpetas de experimentación para los profesores, una guía para el docente y además in, incluye una plataforma online de capacitación y seguimiento para los profesores. Entonces lo que buscamos es que Experimenta sea un producto que los establecimientos pueden adquirir y con ello pueden... Eh, complementar las clases de ciencia que son usualmente teóricas y agregarle un componente práctico qué, qué es un módulo cuántos módulos y qué es un establecimiento digamos usted te mencionó la palabra establecimiento sí bueno establecimiento en este caso hablamos de que son escuelas y colegios una institución pública claro exacto una institución o se están trabajando principalmente en, en el sector público en Chile en Chile trabajamos con todos los sectores, público, privado y subvencionado, desde pre-kinder hasta la final de educación secundaria, con lo que es experimenta y bueno, y también varias eh, universidades lo están usando en la formación de docentes. Entonces, cuando hablo, me refiero a establecimientos, estoy hablando pueden ser ya sea públicos o privados y este de, como le mencioné, pre-kinder a secundaria. ¿Y un módulo? ¿Qué entendemos por eso de módulo? El módulo nosotros contamos con, bueno, con dos formatos en este caso, que son un laboratorio móvil, un carro un carro de laboratorio móvil fácilmente lleve, que se puede llevar a la sala de clase para realizar ahí experimentación y también contamos con la versión armario de ciencia, que es un módulo más grande, más robusto. Eh, que también se instala es un poco más enfocado cuando hay una sala de laboratorio se, in, se instala el módulo allí y el profesor tiene acceso a todos los materiales para empezar a realizar actividades experimentales cuéntenos cómo surge que experimenten en Chile eh, que a quién se le ocurrió y por qué bueno y, 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 y me interesa que hablemos un, po, un poquito de los resultados de las experiencias que ustedes han tenido en dos años entiendo ¿no? sí bueno, experimenta. Nosotros, como le comentaba en un inicio, que nos encargamos de desarrollar kits de, eh, para experimentación científica, también adicionalmente... En Chile, nosotros vendemos a los establecimientos materiales del laboratorio y empezamos a recibir muchas llamadas diariamente de profesores que les asignaron a ellos la tarea de armar el laboratorio de la escuela. Y, y entonces nos llaman, ya sea enviándonos un listado de materiales que necesitan o también pidiéndonos ayuda si nosotros los podíamos asesorar. Y de ahí nace un poco experimenta donde vimos que eso era bastante repetitivo. Y muchas veces también analizando nosotros la lista que nos mandaban los profesores, nos dábamos cuenta que hacían falta cosas o inclusive en muchos casos estaban pidiendo reactivos que nosotros considerábamos no adecuados para trabajo con escolares. Y ahí empezamos a hacer un trabajo de asesoramiento y de ahí decidimos crear una herramienta que fuera... Eh, transversal o estandarizada, por decirlo así, en el caso de Chile, alineado además con los programas de educación del Ministerio allá de, de Educación. Entonces, de ahí nace no experimenta una forma nuestra para tratar de estandarizar y ofre ofrecer un producto estandarizado en cierta forma a los establecimientos educativos. Daniela, usted tiene mucha competencia en esto. ¿Qué hace diferente? Experimenta con respecto a todas las, las otras competencias que ustedes tienen en Chile y, y, y a, nivel, a nivel mundial. Bueno, nosotros consideramos eh, que tenemos tres valores agregados especiales, por decirlo así. Y bueno, el, el primero vendría dado por que contamos, hemos desarrollado una plataforma online de capacitación para los profesores, de modo tal que además de darle los materiales, las guías metodológicas impresas, también desarrollamos una plataforma con módulos de capacitación para, para, para darle mayor eh, herramientas al profesor. Ahora, también nosotros manejamos el tema de capacitación presencial, pero hemos diseñado esta herramienta para eliminar barreras de tiempo, de presupuesto y que sea más accesible. Por otro lado, eh, nuestros módulos, además de los materiales, incluyen todo lo que son los insumos. Entonces, una vez que el profesor, por ejemplo, en, en todo el año realizó las actividades y se le han acabado los materiales, él puede el año siguiente tener acceso a un kit de reposición de insumos que está asociado al módulo que, que adquirió. ¿Sí? Es... Aproximadamente. ¿Cuántos establecimientos, que es la palabra que ustedes utilizan, o instituciones, han utilizado eh, alguno de los módulos de ustedes? Bueno, en estos dos años que tenemos nosotros de estar en, en Chile, estamos en aproximadamente un poco más de 160 establecimientos de wow. norte a sur. Estamos hablando de un Chile que es 13, 14 veces más My largo, grande, claro, que, que sí, Costa claro. Rica. Este, de esos 150 establecimientos se traduce a más de 500 profesores matriculados en nuestra plataforma online y también este, se traduce a su vez en aproximadamente más de 40.000 mil estudiantes que están trabajando. Más con, de 40, estudiantes con, sí, con, con nuestra con metodología. Impacto. Usted nos trajo varios kits. En el siguiente segmento vamos a tener que hacer una pausa y continuamos con Experimente en Costa Rica. Perfecto. Que es casualmente uno de los puntos que tenemos que destacar. Hacemos una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Daniela Mendoza, quien es la gerente comercial de bioquímica.cl. Usted nos trajo algunos eh, kits acá. Sí. Coméntenos. Le voy a hacer una pregunta antes. ¿Cómo, a, mí, a mí me parece un tanto sofisticado esto. ¿Cómo pretenden ustedes implementar esos kits en algunas instituciones? Me ubico en Costa Rica, pero no conozco la realidad de Chile, donde ni siquiera hay laboratorios. Bueno, como, como al principio le comentaba, que nuestra empresa cuenta con tres tipos de profesionales: los científicos, los, los profesores y también los diseñadores. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de optimizar. Eh, el formato de las experiencias de modo tal que no contar con una infraestructura, que eso no sea una limitante. Entonces, por ejemplo acá, bueno, estos kits... Eh, si bien es cierto, son actividades puntuales separadas, pero que también están contenidas dentro de nuestro programa Experimenta. Estos, estos están así porque pueden adquirir de forma separada. Pero, ¿cuál es la idea? Que también uno o un papá con un hijo en la casa, o igualmente el profesor con el estudiante en la clase, simplemente puedan sacar los materiales y realizar una actividad experimental. Sin, sin mayor dificultad y que es algo que podemos hacer en este momento, en esta misma mesa, sin requerir de un laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Explíquenos rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña demostración con este kit de, de vitamina C. El kit, lo que vamos a hacer es una determinación cualitativa de contenido de vitaminas en jugos y que es una actividad que podemos hacer fácilmente con los niños para demostrarles, no solo diciéndoles que, que, un, jugo tiene, que un jugo natural es más saludable, sino que ellos lo experimenten y, y, lo, y lo, lo pongan en práctica. Entonces acá, el, esta cajita trae una gradilla armable, trae cuatro tubos de ensayo. Trae pipetas de transferencia y también el, el reactivo que se llama BITSE, que es un reactivo que lo preparamos nosotros en nuestro laboratorio. En este caso lo que hacemos es colocar la misma cantidad de reactivo en los tubos de ensayo. Para este caso vamos a usar simplemente dos jugos, un jugo de naranja natural y un jugo de naranja artificial, de los que compramos regularmente. Y vamos, y vamos a ir contando, como podemos ver, el reactivo es bastante oscuro y vamos a ir contando las gotas de jugo que nos toma que el reactivo cambie, cambie de color. color. Que, que quede tal cual los tenemos aquí a la izquierda. Claro. Entonces vamos a empezar con el natural. Con el natural, ok. Entonces vamos a empezar a ver si usted me ayuda a contar a y el ahí. pulso me ayuda. Uh -huh. Cuatro, ¿sí? o sea, ¿En cuántas vamos? Ocho. Y ahí comienza a cambiar. Uh -huh. Tal vez le falte una gotita más. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. ¿Cuántas gotitas? Quince gotitas. Quince. Ahora vamos a probar con el jugo artificial. Ahí llegamos a las once. Ahí vamos 11 exactamente. Y todavía no pasa mucho. Exacto. Ahí tenemos las 15. 26, conté yo. Ahí cambia, correcto. Sí. Correcto. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo puede interpretar o, o el niño? Esto lo hace con el método de indagación. ¿Cómo el niño interpreta claro. el, el, estos resultados? Bueno, al niño antes no le hemos contado de qué se trata, Exacto. sino simplemente le habíamos dicho que íbamos a comprar dos jugos. Y en este momento le consultamos, ¿cuál, cuál cree usted que tiene mayor contenido de vitamina C? Y allí, bueno, podemos tener eh, dos respuestas. Puede ser que opte por una o por la otra, pero ahí ya le vamos a explicar que... Eh, por, pongamos un ejemplo, digamos que él dice que el jugo artificial tiene más contenido de vitamina C porque tal vez cree que al ser artificial puede tener incorporado o que el mayor número de gotas hizo, eh, sea que tiene más contenido de vitamina C. Partiendo de ese hecho podemos explicarle que todo lo contrario, porque justamente el reactivo que está contenido en los tubos reacciona con la vitamina C de los jugos. ¿Qué quiere decir eso? Que con menos gotas, el que tiene más vitamina C va a reaccionar y quiere decir que va a cambiar el reactivo a incoloro en este caso. Correcto. Así que ahí podemos se, al y, niño demostrarle que experimentamos. Y se puede hacer con cualquier otra fruta para determinar si realmente hay presencia de vitamina C. Se me ocurre el tomate, ¿verdad? Cualquier cual, cualquier otra. Eh, porque es muy fácil pensar que, que hay un contenido alto de vitamina C en, en el jugo de... de, de Justamente, naranja. sí, eso exacto, porque es conocido. Pero si quisiéramos llevar todavía la experimentación más allá y que el niño preguntarle al niño, ¿y qué, qué otras cosas propone? Que el niño proponga, y si probamos y si comparamos entre jugos, porque en este caso podemos comparar jugo de naranja natural con de frasco, de, de tarrito y de sobre, pero podríamos perfectamente hacerlo con jugo de tomate, de kiwi, de fresa, y que también probemos cualitativamente cuál fruta en este caso nos aporta mayor contenido de vitamina C. Y así también el niño ya tiene un criterio para poder después elegir de forma saludable. Eh, cuál jugo eh, tomar en este caso. Entonces, volviendo un poco y retomando el tema, esto es una muestra de cómo trabajamos con experimenta. No necesitamos de una infraestructura, podemos realizar una actividad experimental sencilla, pero... Eh, poderosa, ilustrativa, que al final eso es lo que le queda a los niños, recuerdan un cambio de color y la actividad que tuvieron para apoyar todo lo que es la y, parte y, y, y con materiales realmente muy sencillos y que el kit los, los provee, ¿verdad? No sí. es nada que tengan que adquirir la, la, la institución. Sí. Usted me comentaba fuera de cámaras algo muy interesante. Los municipios o las municipalidades financian ese tipo de iniciativas en la educación pública. Eh, en, en Costa Rica, yo no veo ninguna posibilidad de que eso eh, ocurra. Uno de los objetivos que ustedes han venido a, a Costa Rica es eh, traer Experimenta a nuestro, a nuestro país y usted, como costarricense, está sumamente interesada en esto. Entonces, en el siguiente segmento, quiero que desarrollemos un poquito qué proyectan ustedes de, con, con respecto a Experimenta en, en, en Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Daniela Mendoza sobre bioquímica.cl, más particularmente Experimenta y en este segmento Experimenta en Costa Rica. ¿Cómo surge la idea de traer Experimenta Costa Rica, Daniela? Bueno. Compromiso usted como costarricense. Sí, justamente. Bueno, este, originalmente la idea nace, nosotros hace más de un año es, nos acercamos a la oficina de ProChile en Chile. Que es homóloga aquí a ProComer, la oficina encargada de promover las exportaciones de desarrollos y productos chilenos hacia el mundo. Nos acercamos a ellos y ellos nos han venido, nos hemos estado capacitando con ellos a lo largo de poco más de un año, preparándonos. Y bueno, fue, fue así cuando ahora recientemente unos meses atrás finales del 2015 nosotros participamos en un concurso a nivel nacional donde ProChile elige ciertos proyectos que ellos encuentran que tiene potencial o que es una oferta exportable y además para representar también a Chile en el mundo y fue allí donde nuestro proyecto, nuestro programa experimenta con nuestros módulos de educación científica fue seleccionado. Y ellos nos dan ese empujón, por decirlo así, para nosotros salir al mundo. Ese salir al mundo empieza en Costa Rica. Y empieza en Costa Rica porque además para nosotros es un referente en la región también. Nosotros tenemos, eh, estamos con miras a después seguir extendiéndonos en otros países. Y por otro lado, como usted lo comentaba, ya en un tema más personal y, y del corazón, yo como costarricense que he participado del desarrollo de este programa en Chile, que lo estamos implementando y que vemos que está funcionando bien, también siento la necesidad de empezar por casa. Entonces. Quiero también venir con lo que hemos creado, pues empezar en Costa Rica justamente y que acá pueda ser un trampolín también para otros países. Come, de comentamos al final del segmento anterior, Daniela, el financiamiento que en este momento sí. se da en Chile, gracias a la participación de las municipalidades. ¿Cómo proyectan ustedes este tema de, de, de costos en, en nuestro país? ¿Quién pagará? ¿El, el, el MEP estaría en nuente a, a, a pagar esas, estas... Eh, eh, ¿Demostraciones? Bueno, yo espero que sí. Este, en el caso de, de Chile, que la educación es municipalizada, ¿verdad? Entonces, allí cada municipio financia eh, la adquisición, o sea, los establecimientos y sus diferentes adquisiciones según la necesidad que cada establecimiento Eso cuente. sería imposible que ocurra en nuestro país <laughs> sí. por parte de las municipalidades. Claro. En este caso tendría que ser definitivamente algo que venga de... ¿Hay algún tipo de conversación ya con, con las autoridades en educación pública? Bueno, nosotros estamos presentando el proyecto. Hace un par de semanas estuvimos con todo nuestro equipo acá haciendo una, una presentación para lo que es, el, bueno, para todos los sectores, pero muy enfocado también en acercarnos al sector público, presentarles este desarrollo que tenemos, que además otro de los valores agregados que nosotros le estamos poniendo a esto es que las guías para los docentes que estamos trayendo a Costa Rica las estamos adaptando a los programas de educación del Mep. Si bien es cierto nos basamos en la experiencia y lo que hemos hecho en Chile, en Costa Rica estamos trayendo un producto que es para Costa Rica. Y además aparte de los acercamientos que estuvimos que tuvimos semanas atrás cuando estuvimos eh, con todo el equipo en costa rica este también la idea es conocer lo que también se está haciendo acá para eh, tratar de integrar y, y hacer un desarrollo integrado y que permita complementarse entre las distintas iniciativas que se están haciendo. yo entiendo que se están generando licitaciones públicas también por parte del ministerio para poco a poco empezar a, a equipar algunos establecimientos con materiales de laboratorio que puedan realizar experimentación nuestro sueño sería poder apoyar en esa labor al ministerio y también al sector de, de los establecimientos privados por supuesto pero también un poco hacer un poder participar idealmente de un proyecto país y justamente lo que busca experimenta que viene siendo un cierto tipo de estandarización donde todos estén trabajando con un mismo método y también donde los Profesores estén en una plataforma eh, conectados entre ellos, capacitándose. Ya se lo mencionó, pero que, eh, quería preguntarle: ¿Cuál ha sido la reacción o la respuesta del sector privado? ¿Han tenido ustedes acercamiento en este lanzamiento que hicieron ustedes hace unas semanas, como nos comentaba, asistió el sector privado, instituciones privadas? Sí, asistieron. Estamos teniendo además reuniones personalizadas con ellos, los estamos contactando. Este, creemos que, que sí, puede, que sí hay, una, hay un interés, hay una respuesta, porque además ellos cuentan muchos de los establecimientos con salas de laboratorio ya habilitadas, entonces allí también nos estamos acercando y esperamos eh, tener resultados pronto con, con el sector pu, eh, privado. ¿Qué otros, ¿Qué otros servicios nos brinda bioquímica.cl? Bueno, además de lo que ya hemos comentado extensamente. Bueno, si bien es cierto, nosotros estamos eh, apenas instalándonos acá en el país, haciendo todas las gestiones para tener una oficina y un equipo acá trabajando. Eh, nosotros tenemos una capacidad de desarrollo muy grande dado al, al tipo de profesionales que forman parte de nuestra empresa. Entonces, la experiencia en Chile también ha sido muy fuerte en el sector servicios, que no me cabe ninguna duda que la podemos ofrecer también aquí en Costa Rica, como por ejemplo, realización de campamentos científicos que en Chile hemos participado estado involucrados en aproximadamente 19 campamentos científicos a nivel nacional que se han hecho de, de programas de gobierno y ahí hemos estado nosotros participando parcialmente y también a cargo del desarrollo completo. Entonces creemos que también podemos aportar aquí en Costa Rica en, en el desarrollo, la ejecución de actividades de este tipo como campamentos científicos, fiestas de la ciencia, ferias de la ciencia, algo que permita acercar a la comunidad, también al público eh, general, ¿cierto?, a la ciencia, que no sea algo lejano, sino darlo a conocer, que los señores, los abuelitos, los papás se acerquen, puedan ver un microscopio eh, y hagan una determinación de vitamina C, acercar la ciencia. Y allí nosotros nos ajustamos principalmente a lo que se solicite y podemos hacerle una propuesta de desarrollo. Usted, usted nos comentó que la primera iniciativa fuera de chile eh, eh, es costa rica. qué sigue después de costa rica? o simultáneamente ya están pensando en otros, otros países. No, en el segundo semestre de este año nuestro siguiente foco es perú. Entonces, vamos vamos paso a paso, pero también, bueno, estamos acá en Costa Rica ahora y estamos por empezar a trabajar el segundo semestre en Perú, pero paralelamente también en Chile y como empresa chilena, nosotros so, eh, existe lo que se llama la Alianza del Pacífico, que son los cuatro países Colombia, México, Perú y Chile. Y allí estamos también nosotros participando de todas las iniciativas que se están desarrollando. Y también queremos aprovechar esa plataforma que nos brinda la Alianza del Pacífico para poder entrar a otros países como México y Colombia. ¿Alguna persona que nos está escuchando, cómo los puede contactar a ustedes, eh, Daniela? Bueno, por ahora nos pueden, bueno, pueden visitar nuestro sitio web eh, www.bioquímica.cl y también el sitio web en Costa Rica www.bioquimica.cr este, y bueno por ahora les voy a dar mi mail que también es daniela.mendoza@bioquimica.cl y igual daniela.mendoza@bioquimica.cr por allí alguien que tenga interés nos puede escribir, nos puede contactar y nosotros con mucho gusto vamos a agendar para visitarle, conocerle, porque nos gusta además poder reunirnos y ofrecer eh, un servicio más personalizado. Claro, claro. Muchísimas gracias Daniela y Muchas muchísimos gracias. éxitos con Experimenta en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.